Bueno, no, contento usted decía de vernos, de encontrarnos, de reencontrarnos. Es que se va de viaje. El, el Marcelo señor. siempre está, viste, haciendo que me vaya de viaje y entonces. Y no nos lleva, no nos lleva. Sí, si sí, me mandan solo. Se va a Roma y no nos lleva como. Irse a Roma solo, es un pecado. Ya te cuento. Pero ya va cuento. a confesar, ya va a confesar. No puedo confesarme en público. Eh, no, estuvimos en la Familia Mundial de Radio María en Milán, el encuentro con los 90 países donde se desarrolla el proyecto. Ah, yo pensé que era Roma, no Milán. No, y después de ahí bajamos a Roma, mm. ahí nos encontramos con el Padre Ángel y estuvimos. Ahí en un saludo del mano del Papa Francisco, un ratitito, pero bueno, lo vimos muy bien. Muy bien, me alegra, me alegra mucho. Me alegra mucho volver aquí. Yo igual, aunque hubieras estado eh, los últimos dos viernes, fueron fiestas. Claro. Así que era importante. En realidad, no hicimos el programa por vos, ¿no? Bueno, por los por dos. Por los <laughs> dos. No, pero hay dos, yo creo que fueron dos programas. Pero uno faltó él. El otro yo falté porque sabía sí. que faltaba él, entonces yo no voy a venir. Claro. Bueno, pero de todos modos estamos, sí. estamos sanos y salvos, igual no es poco. Y acá de vuelta en esta casa fantástica. Uh -huh. Lo que te perdiste, en serio, que fue bueno realmente que algo maravilloso uh -huh. que está para contarlo. Y yo creo que se los mandé, te lo mandé por, uh -huh. por WhatsApp. Que en algún momento lo podemos poner en la radio porque fue algo muy especial. En el día de Yom Kippur, el día más sagrado del uh -huh. año, que fue hace un par de sábados, eh, hicimos en un, en un momento una oración por la paz. Que estaba, sí, estaba Monseñor Niáñez, estaba el imán, uh -huh. Jihad Suleiman, que habló en árabe dentro de la sinagoga y hizo una bendición hermosa. Bueno, el pastor evangélico, también la diaconisa Armenia, Mara y, y yo, como dueño de casa, digamos, uh -huh. y fue un momento eh, con la sinagoga, pero no, no entraba ni un alfiler. Qué fuerte. Y fue eso. en pleno, bueno, Complica. la verdad, sí. Eh, eso pasa gracias a a la generosidad de los días religiosos de este lugar que son fantásticos sí sí es, es un regalo inmenso para la humanidad sí con mi paz hay que decir sí así. la verdad que sí fue, fue un momento muy 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 especial después se los voy a mandar para que lo pongan sí, en, la web de, vi visto, visto. en la web de la web de la sí, radio claro, María porque me parece que, muy sí. interesante Qué bueno. así que bueno, bueno. pero hoy nos, hoy nos sorprende un texto donde los hermanitos Arónimo y Moisés se sí. ven frente a un conflicto generado a partir de una situación de un pueblo que espera ansiosamente alcanzar la promesa que parece demorarse y entonces pegan su grito de rebeldía. Sí. Así es. Y ahí ocurre algo claro. que lo contamos en la lectura del texto. ¿te parece? Así es, por supuesto. Vamos, así es, y le preguntábamos a la gente cuáles son los becerros de oro de la actualidad. Eh? Esta es la ah, consigna bien. que hubo bien. en la tarde, así que tenemos algunas respuestas después ah, para bueno, compartir. Verón. Pero el texto nos eh, sitúa en el Éxodo capítulo 32, del versículo 1 al 6. Y dice así la palabra. Cuando el pueblo vio que Moisés demoraba en bajar de la montaña, se congregó alrededor de Aarón y le dijo... Fabrícanos un dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Aarón respondió, quiten a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas las argollas de oro que llevan prendidas a sus orejas y tráiganlas aquí. Entonces todos se quitaron sus aros y se los entregaron a Aarón. Él recibió el oro, lo trabajó con el cincel, e hizo un ternero de metal fundido. Ellos dijeron entonces, Este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Al ver esto, Aarón erigió un altar delante de la estatua y anunció en voz alta, Mañana habrá fiesta en honor del Señor. Y a la mañana siguiente, bien temprano, ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y después, se levantó para divertirse. Esto es Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno. Elegimos un versículo. Sí. Eh, Algunos como bosquitos. No, no, no. Eh, hay, hay, algo raro en el, hay algo raro todo el tiempo, pero les voy a leer uno <laughs> eh, para que suene más fuerte. Vayar sí. Aaron, Ben Misbeach Lefanab, Vaykra Aaron, Vayomer Hakladonay Majar. Es el, casi al el, el finalito. Donde decía que Dios eh, vio esto, cuando vio lo que hacía la gente, ¿no? Eh, que dijo: Bueno, este es, este es nuestro Dios al becerro que nos sacó de Egipto. Parece que vio eso y, evidentemente, quiso reacomodar al pueblo porque él construyó un sí, altar sí. y dijo: Hag la Adonai mahar. Mañana vamos a hacer una fiesta para el señor para dios o sea no, no este, para dios. claro exactamente yo creo que Qué cada, bueno eso, ¿eh? hay, viste no 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 Aarón no, tiene un rol se hace como si fuera para este dios claro. nuevo no 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 porque el nombre es okay. claramente Adonai, está escrito con el nombre inefable esas cuatro Bien. letras hebreas eh, es, es, es muy increíble porque hay una cantidad enorme de niveles de comprensión como siempre decimos y a veces eh, incluso eh, cuando conoces el hebreo le encontrás como mayor sentido porque hay una cantidad enorme de, como si fueran links literarios, uh -huh. que son impresionantes. Por ejemplo, cuando nosotros eh, acá leímos eh, el, el hecho de que lo trabajaron como con un, ¿cómo era que decía? Eh, con un cincel. Con un cincel y salió como un ternero o un becerro. Un becerro. Un becerro de oro. Eh, en la traducción en realidad decía un becerro. Eh, como trabajado, no me acuerdo de cómo decía Vero. ahí en el texto, no, pero decía como una palabra, a ver si nos ayuda Vero, Vero ver. como decía que salió como un becerro, era el, el, el versículo. Un ternero un, de metal fundido. Eso, metal, uh -huh. metal fundido, metal sí, fundido, metal sí, fundido. Sí. En hebreo es Egel Maceja. Egel es ternero o becerro. Uh -huh. Pero Maceja, que está bien traducido como metal fundido porque venía a cuenta de eso, Maceja también, literalmente, ¿sabes qué significa? Máscara. Máscara. Una máscara divina. Una máscara, como. Viste que la máscara oculta lo verdadero. verdadero claro. <laughs> eh, y es genial, porque vos te das cuenta de pronto, primero, la dependencia que había de Moisés. en si después no intentan desprenderse, porque dice, este que nos trajo hasta aquí. No, yo sabés por qué creo que no. Porque dice, Ze Aish, este hombre. Sí. Y eso está bueno, porque había una idea también de endiosar a Moisés. Ah, bien. Y el hecho de que digan, vamos a hacernos un Dios, obviamente es. Vamos a liberarnos de este claro, otro Dios que hemos este creado. hombre Moisés. No es un no, Dios. No es un Dios. Entonces ellos necesitaban como más reafirmación de la presencia divina, que sí la veían a través de Moisés. Y uno se preguntaría, ¿y por qué no fueron al, al vice, que era Aarón, ¿no? directamente? Bueno, van a él y le piden, de en cierto modo, que les haga una especie de reemplazo, porque si sí, no está Moisés, ¿no? Por un lado no está Moisés, pero dicen, Es un hombre. Es un hombre, pero no a la vez Dios, dicen... Hagamos es? un Dios. Es, es como raro, hay una mezcla medio rara que se disuelve ahí en, uh -huh. en el oro eh, del becerro. A la vez, a la vez... Perdón, me decís sí. un poquito aquí para que entiendan estamos diciendo lo siguiente. Ellos primero van en un camino que demora lo que sería la espera, la espera de la promesa. Claro, bueno, había dicho Moisés en 40 días bajo. Claro, 40 días bajo. Y Paso, se demoró. Pasó 40 y medio. Y se demoró un poquito, mm. digamos, ¿no? Entonces, ante la ansiedad, van a Aarón. Aarón sí. los recibe. Él le dice, bueno, que sus mujeres saquen. Pues, sí, traigan Arón, las cosas traigan, de oro para. Hace esta fundición sí. de un becerro de oro, lo trabaja con cincel. Y el pueblo dice en el medio, ¿por qué este hombre.? Que luego decir, no es Dios, uh -huh. nos trajo hasta aquí. Exacto. Y queremos, como queremos ver a Dios, queremos encontrarnos con Él, sería, ¿no? Es como si dijeran a Aarón, eh, ¿por qué no nos acercamos vos al Dios que estamos buscando? En, el que en parte sí, pero en parte hay una confusión porque dicen. ¿Se entiende, no? Sí, claro. Pero está, yo creo que está confuso en parte a propósito. Porque por un lado, dicen, este es, porque este que, que nos trajo, que nos sacó de Egipto, se está retardando. Y en realidad no lo sacó Moisés de Egipto. O sea, sí lo sacó Moisés de Egipto, pero. Para con Dios. ellos es el Dios que lo sacó de Egipto, Moisés. Bueno, hay algo de hay eso. Hay eso, esto que decías vos, claro. Hay algo de eso. Entonces, pero por otro lado, dicen, vamos Aarón. Cuando Aarón construye el becerro. Este es nuestro Dios. Y dicen, este es el que nos sacó de Egipto. Y ahí Aarón. Es como que pasa para mañana. Yo creo que para ver cómo viene la mano. La diferencia acá es claro. que cuando baja, hay. Hay muchos análisis, por supuesto, no hay acuerdo en esto, pero una de las maneras de entender el rol de Aarón, porque parece como que Aarón ayudara en esto. Yo siempre te pedía ¿no? así, te claro. Claro, la mayoría de la gente, y en una lectura primera, es Aarón como que colabora con esto. Yo creo que en el fondo hay una diferencia entre Aarón, que va a ser el prototipo del líder cercano, del líder que eh, busca como apaciguar. El que es como tranqui, más medido, Moisés va a ser mucho más implacable. Moisés va a ser foso. como el justiciero, ¿no? foso, más fogoso, más así, más como. Determinante. Sí, más modo. determinante, tal cual. Es como que en, 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 en el modo de Moisés no había manera de soportar esta, este desvío del pueblo. Aarón, fíjate, Aarón, sin embargo, tiene un rol. Dilata. De, ¿Cómo? Dilata. Dilata pero además se mete en el barro. Uh -huh. Es decir, si yo confronto, yo soy Aarón y confronto con un pueblo que está desesperado, que ve que eh, su líder eh, se, se pierde, se demora y ya necesita algo uh -huh. tangible, si vos confrontás, probablemente no te vaya bien. En cambio, si vos lo or ordenás esa protesta, llamémosle así, sí, sí. la suavizás. La acompañás en parte, pero la reorientás y decís: No, no, no. no mañana va a ser una fiesta, no para este beso. Para Dios. Para Dios. Bueno. Es como una manera de ver a Aarón en un rol, hasta te diría pedagógico. Orientativo. Decir, no, muchachos, yo me meto en el barro con ustedes. Pero mostrarles que están confundidos. Claro. ¿Entendés? Está buena la interpretación. Y yo creo que Aarón, en cierto modo, tiene este rol como más. Eh... Por otro te diría que es un poco ambiguo, ¿no? Es un poco ambiguo. la lectura. Porque estoy con ustedes, pero le voy a mostrar a otro. Después, cuando baja Moisés, no, le va muy bien a ¿no? Cuando baja Moisés, Moisés le pregunta: ¿Qué hiciste? Claro. ¿no? ¿Qué sí. hiciste? Y él, en cierta manera, dice: Y mirá, más o menos, si yo no me. No, 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 ¿Qué ¿No, no hacía esto? ¿Quieres leerlo sí, literalmente? Leímelo en hebreo. Eh, uh, Espera, que falta. Eh, porque tengo que irme hasta el capítulo 30, mientras lo buscamos. Vale. Eh, acá dice: Espera. Eh, entonces cuando baja, cuando baja Moisés, lo estoy buscando… Uh -huh. Está eh... bajando Moisés con la demora que ha tenido y se encuentra con que el becerro que el pueblo construido con su hermano Aarón lo saca de su cauce, digamos, ¿no? Y tiene sí. una expresión exhortativa o una expresión ¿de qué tipo? No, no, es así. Cuando, le, cuando en el capítulo ya 34 le dice, eh, le dice Dios que haga de vuelta una, una segunda. Como, ¿Cómo se dice? Una segunda eh, tabla. Las segundas tablas. Una segunda edición. Una segunda sí. edición. Una segunda edición. Obviamente eh, le avisa que el pueblo. Eh, está haciendo un desastre, que baje uh -huh. urgente, uh -huh. y cuando baja, esperen que estoy buscando, ahí está, dice, eh, cuando Moisés baja, decía que tenía la, la, la frente radiante, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. eh, pasaba cada vez que estaba con Dios. Así es. Muy bien. Esperen que... No encuentro, momento, bueno. tenemos que hacer una pausa sí, para es. que lo encuentre bien. Dale, dale. Pero básicamente no importa, qué, lo que, pero básicamente, qué es, ¿qué es lo que dice él? No, o sea, Moisés le pregunta qué es lo que pasó. Y de alguna manera, Aarón es como que dice, bueno, salió, le cuenta lo que pasó, pero corriéndose de, de, de la responsabilidad. No es que dice, yo lo armé, claro. salió este besar. Hmm. Salió este besar. Y por supuesto, eh, la respuesta de Moisés es mucho más dura, muchísimo más dura. Lo que hace, lo que dice el texto de la Torá, es que más o menos derrite el... Lo destruyó. Lo destruye, derrite el, el becerro este, lo, lo vuelve, hace como una especie de corriente de oro fundido uh -huh. y ahí 3.000 personas quedan ahí, uh -huh. quedan ahí fundidas con el oro fundido. Con, el oro fundido. con lo cual eh, la respuesta de Moisés era como más implacable, ¿no? Bueno, le dice directamente, eh, le dice así: "Vayómos el Aarón". Le dijo Moisés a Aarón: "Me asa a Amase, que ¿Qué te hizo este pueblo que le trajiste encima un pecado tan grande? Entonces Aarón le contesta: fado ni atayadatá etam quebero". Uh, o sea, dice: No te enojes conmigo, vos ya sabes que este pueblo es bastante complicado. <laughs> Entonces. Eh, es pues el diálogo de Dios como dice Claro. El pueblo tuvo lo claro, de... Pero eh, acá Aaron ¿no? le dice, y dice: Me dijeron, hacenos un Dios que nos conduzca, porque Moisés, este hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Entonces dice: Yo le dije, Ok, ¿quién tiene oro? y Itfarku, Beit Nuli, sáquenselo y tráiganmelo. Baishal Geobaesh, yo lo tiré en el fuego, dice ya sabes que lo hace? y salió como así tipo sí, eso o, es como automático es una cosa no, así no, no. Eso no es cierto, y ahí se roma. acabó la explicación el diálogo eh, y Moisés bueno fue sí, sí. Y, y les hizo beber el propio eh, hierro fundido eh, no oro fundido digo del, del becerro de oro de todos modos eh, también es interesante algunas alusiones a por qué por ejemplo un becerro ¿Por qué un becerro? Claro, eso te iba a preguntar. Un becerro, un becerro como un, un ternerito que necesita uh -huh. de sus padres. Uh -huh. ¿no? Ya de por sí, es, ese es un dato no menor. No es uh -huh. un toro o alguien que ya es, entre comillas, independiente. Eso, punto uno. Punto dos, Egel, en hebreo, viene de una raíz que significa circular. Algo círculo, algo como uh -huh. redondo. Uh -huh. Y esta idea de que... De, de, lo circular y lo repetitivo era lo que vivían en Egipto, que muchas veces lo decimos, sí, sí. Eh, que así como la naturaleza... Volver hacia atrás. Era una manera de no poder salir de ahí. Uh -huh. eh, el hecho de elegir... También obviamente era un dios, pero bueno, los egipcios tenían como un panteón sí, sí, de sí. dioses. Uh -huh. En Egipto también tenían un dios uh -huh. vinculado al becerro, pero también tenían un dios vinculado al, al cordero, también tenían un dios vinculado al Nilo. O sea, había como una enorme cantidad de deidades. Pero eh, me parece que el hecho, este doble hecho de ser algo Circuló. que alude a lo circular mm. y de ser algo que no es independiente, un, un, como un cachorro, ¿no? que mm. todavía necesita, Pequeño. claro, necesita como del... Ser domesticado. Ser domesticado y ser como alimentado y ser mm. eh, cuidado por... Era un espejo del pueblo. Era un espejo del pueblo. Era un espejo del pueblo. Claro. Eh, Una proyección. Sí, yo creo que sí. Salió esto como diciendo... ¿Es lo que este pueblo tiene capacidad de creer? Porque acá hay toda una cuestión de eh, en qué Dios se cree. Eh, evidentemente, lo conversamos fuera del aire, el Dios que propone Moisés es un Dios que sorprende y está mucho más allá uh -huh. de todas las deidades o todas las expectativas que el pueblo te puede tener respecto de con qué Dios está siendo eh, guiado y, y, digamos así, y, y transformado. Y aquí es donde se rompe, se quiebra la idea de Dios y se abre a la verdadera Deidad que Moisés, sin ser Dios, uh -huh. eso está bueno que quede claro en sí, esta parte del este camino. Claro. Va hacia, va a guiar al pueblo al encuentro con el verdadero Dios. Y aquí me parece que es lo que se pone en juego también para nosotros, teniendo en cuenta esto que Verónica viene trabajando con los oyentes a lo largo de toda la tarde, ¿no? Eh, de alguna manera, como decía una oyente recién... Los dioses en los que nosotros eh, creemos o nos construimos porque nos falta la expectativa o la paciencia, la manifestación de Dios que nos tiene prometida, son dioses hechos a nuestra medida. Sí, por supuesto. ¿no? Y por eso salió este Dios, es como decir, podríamos interpretarlo, este es el Dios en el que ellos pueden creer. Claro, es, es como... Pero, y acá voy en la línea que vos nos venías trayendo, Posiblemente, y esto lo salva Aarón, hagamos una fiesta a Adonai, uh -huh. al Dios verdadero. Perfecto. Más allá del Dios que ustedes se han construido. Es como, eh, de alguna forma, está asociado eh, la ruptura de Moisés con la ruptura que también Aarón en algún momento hace cuando habla del Dios verdadero, que no es este Dios que ustedes se construyeron. Más allá de que. Puede ser ahí por ahí. A mí me gusta esa idea y también el hecho de que. Aarón, no nos olvidemos, que es puesto por el mismo Dios uh -huh. como aquel que, que, que interpreta a Moisés. a Moisés. Entonces, cuando se va a Moisés y no vuelve, el que tiene que dar la interpretación en nombre de Moisés es Aarón. Y Aarón me parece que tiene un rol que uno así de entrada lo ve como medio cómplice, y sin embargo, yo creo que tiene un, una gran sabiduría. Aarón, eh, fíjate qué, qué fantástica, ¿no? mucha cercanía. Cuando Aarón muere, uh -huh. muere muy cerquita del final de los 40 años eh, del desierto, dice el texto que todo el pueblo lo lloró 30 días. Uh -huh. Y cuando se muere Moisés, al final, 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 dice, el pueblo lo lloró 30 días. Y esa palabrita, todo el pueblo, el pueblo. con Aarón versus al pueblo solo, con Moisés, da lugar en el Talmud a decir que... En el caso de Aarón lo lloraron más que a Moisés. La popularidad era más grande. Porque tenía como mucha más cercanía. Claro. Y era aquel que, bueno, Moisés está como muy cercano a lo divino y a veces un poco alejado del pueblo. Y Aarón era el que tenía como esa cercanía mayor. Uh -huh. Me parece que está bueno que estén los dos, porque en algunos, en algunos momentos vitales de cada uno de nosotros uno es puede sentir claro una cercanía a lo divino o una lejanía a lo divino. Uh -huh. Como vos te has alejado... Está bueno que te acerquen, está bueno que te acerquen. Y cuando vos estás demasiado cerca y te haces a veces un dios a tu imagen, está bueno que te alejen. Sí, además, eh, bueno, es tan fuerte la figura de Moisés también, por otra parte, ¿no? Y es tan determinante en sus modos y en su estilo que no da tiempo a la explicación de Aarón. Es decir, aun cuando Aarón, en la línea que venimos reflexionando, hubiera, eh, es, eh, por así decirlo, eh, alargado la expectativa del pueblo en la creación del Dios que, en el cual ellos podían creer, que es como darle un juguete a un niño, digamos, ¿no? mm. por poner un ejemplo que pueda favorecer, Dios el Moisés no soporta. Esto. No, no, no. no. Dios, Moisés no soporta... Porque está en otra escala. Sí, no soporta lo que decías, la imagen, la imagen, mm. la falsa imagen, ¿no? porque finalmente el becerro es... Sí, sí. Una proyección de la imagen de Dios que ellos tienen, que posiblemente es por la influencia misma de, que los traen, de los dioses egipcios, y él tiene que romper con eso para poder ir hacia donde Dios los conduce. O sea, no hay. Acá se produce un quiebre. Sí, sí. Hay un quiebre en el camino, digamos. Hay un ¿no? quiebre en el camino que es recuperado por un perdón divino uh -huh. frente al, al, al ruego de Moisés a Dios. de que perdone al pueblo. Eh, Porque ahí Dios empieza a negociar con Moisés. Sí, 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 por supuesto. Que Hay... ¿A otro pueblo? ¿Es ¿Aquí? ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Es aquí sí, sí, donde dice, querés que empecemos otro pueblo? Empecemos como vos? otro pueblo, no, ese no es No, 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 tenés que perdonar. Eh, finalmente Dios es como que acepta el perdón. No hubo hasta este momento como una especie de perdón divino. Uh -huh. Y está bueno que no lo haya habido porque implica también más trabajo para el ser humano. Fíjate que lo hemos conversado en otros, en otros encuentros, que el primer perdón que aparece en el texto bíblico es el perdón de José, de Josefa, a sus hermanos. hermanos. Y recién cuando hay un perdón entre hermanos es cuando ya puede de haber José. un perdón divino. Porque si hubiera un perdón divino antes, hay quienes dicen así, sería como muy... Eh, como muy fácil, claro, es como que le baja el precio. Claro, claro. Nosotros en la palabra de perdón decimos perdón nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Exactamente. O sea, no hay posibilidad claro, de porque, el perdón divino sino no perdón humano. Por supuesto. Entonces, primero está el perdón en Génesis, al final uh -huh. del Génesis, que es como que permite uh -huh. después a supone. Moisés, o supone, que uh -huh. sí. el perdón humano esté establecido. ¿no? Exactamente. Que después, bueno, tengas como un sello del perdón divino. Eh, de todos modos, como. Es, eh, todos estos son como no solamente historias vinculadas a un momento específico de, de la historia, sino que las tienen en presente. Claro, y son arquetipos. Claro, eh, claro. Entonces son arquetipos de vínculos que tenemos con el los problema, sustitutos divinos. Los sustitutos divinos, la impaciencia. El bajar los brazos a la búsqueda de lo auténtico. Sí, y ese, eso nos pasa eh, siempre. Uh -huh. sí. El conformarnos con poco. El no saber esperar a más. O la máscara. La máscara. Que decíamos. Hacer, sí, sí. hacer poner más. La, la la que tapa la realidad. Sí. Sí. Pero esto y qué más tenemos por allí para que nos compartas vos de lo que la gente bueno. dice. Más, más mensajes por acá, soledad dice el becerro de hoy, siguen siendo las apariencias. Claro, Maxi no. dice, la verdad que me confundió muchísimo la imagen de Aarón en este texto, pero también, el rabino eh. lo reivindicó. Está bueno, está muy bueno. <laughs> Así que dicen eso. A mí yo, yo no conocía. Eh, pero María Sara. No conocía sí. yo la interpretación de Marcelo. No digo que la compro del todo. No, 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 es una, no es. No, tampoco es mía. Pero o sea, es posible, ¿no? Es sí, de varios no sé, de los sabios, las pero. Que vos, las que vos has traído hoy. No la conocía así, pero es, es muy razonable. Eh, uno diría desde un lugar no tan sabio, se lavó las manos, pero no es así. No, no, yo creo que no. Creo que no, no tenía un rol de lavarse <laughs> las manos, sino que tenía el rol de sacerdotal, él claro, era, era bueno, exactamente. Mediador. Mediador. Sí. Bien. Sí. También lo que más confunde me parece que es ayudó a construir el altar. Eso quizás. Es co confuso también. Él, ¿no? en realidad el altar, está es bien lo que dice Vero, el altar lo hizo no lo hizo el pueblo, el altar lo hizo Aarón. A Aarón ayudó a construir el becerro, pero el altar, en donde dice Aarón, hagamos mañana una fiesta para Dios, lo lo hace, lo erige Aarón solito. Claro, lo que pasa es que ahí Vero lo que Marcelo está diciendo es verdad, no dice hagamos un altar para este dios que han construido para ustedes, uh -huh. sino para el Dios verdadero. Ah. ahí está la diferencia ahí, claro. eso es lo que él dice y es la verdad diferencia. el texto dice Adonai sí, sí, sí. O sea, la no única dice... vez que aparece el nombre de Dios es esa ah, es este nombre cuando Aarón dice mañana haremos eh, y la mañana a Dios. exactamente y mañana también implica de vuelta un fíjate eh, lo, vamos de, claro, lo vamos descubriendo ahora es no eh, vuelvan a insistir con la impaciencia claro. ¿entendés? O sea, claro, sí, sí. la gente dice se tarda Moisés mm. porque dice Che, pues no dices listo, Chao. Traes el oro. Cuando Aarón dice mañana, también hay ahí como una pedagogía. Para mí, Aarón es como una especie de pedagogo, uh -huh. como un buen sacerdote, que es un buen pedagogo, como vos. ¿Qué tal? <laughs> esto viene le digo piropos porque dice, viene, saben por qué le, le digo piropos porque me trajo un par de alfajores muy ricos <laughs> ah muy bien, muy bien dice viene una abuela que dice que le viene le viene muy bien el texto para que pueda tener un poquito más de paciencia su claro. nieto que quiere todo ya Mirá para dónde va, ¿no? Mirá pues, vos. claro, el tema de la está paciencia. Bueno, está bueno. ¿Eh? No, no, está un minuto. Los chicos no pueden esperar <laughs> muchas veces. Y, y los grandes eh, más o se menos. Trata menos, de hacer los los papás, tratamos de hacer. Y los grandes más o menos. <laughs> es verdad eso. Los más eh, María Sara dice: los becerros de oro de la actualidad son los viajes, el individualismo, la indiferencia, la frivolidad, la apariencia. Todo lo que mencionaron, la tecnología mal utilizada, así como también la soberbia y el orgullo desde Tandil, agradezco este programa. Así que, bueno, algunos de los mensajes que siguen llegando ¿eh? bien, acá a través de bien. nuestros sistemas, hablando de esta riqueza que nos trajeron hoy. Buenísimo, pero bueno, vos decís cómo seguimos. ¿Cerramos? ¿Esperamos un poquito? Nos vamos. Sí, podemos ir cerrando. Mientras tanto, si quieren tener alguna conclusión por allí a modo de síntesis, nos vendría bien para a que ver. no se cree confusión en torno a los que no, nos no. empezaron a sintonizar en el medio. No, no. Lo Pero base, bueno, a, a modo de síntesis, rescatar lo más importante. ¿no? A mí sinceramente, la referencia a Donai eh, me, me trae una luz que no tenía antes, porque hagamos una, hagamos una alabanza, una celebración a este Dios, uh -huh. al Dios verdadero. Eh, me da mucha perspectiva de a, de a entender y a, y a comprar, por así decirlo, la, la, la imagen o la idea que vos nos traías, Marcelo. Y gracias porque la verdad ilustra, ayuda y trae una nueva comprensión.